vuelve a los escenarios, se vuelve a presentar a Estándar. Contanos un poco de qué se va a tratar todo esto, a dónde, cuándo y a qué hora. Bueno, ¿cómo andás? Bueno, vamos a estar tocando acá, en la Casona, este sábado a la medianoche. Y bueno, estamos cumpliendo 5 años en estos meses, así que bueno, vamos a estar festejando eso. Y también sirve para ir presentando los temas que estuvimos grabando. Bueno, el hecho de cumplir 5 años no es un dato menor, el hecho de estar grabando tampoco. Un poco se da un combo que hace atractivo a la banda, ¿no? Sí, no sé, eso tendría que decir la gente, si es atractivo o no, pero bueno, en estos 5 años le metimos muchas pilas, hicimos todo a pulmón, todo autogestivo, y bueno, por suerte tenemos el lugar para tocar, y bueno, lo aprovechamos y de paso festejamos. Para que la gente entienda, la independencia cuesta y mucho más en los tiempos de hoy en la música, ¿no? Sí, mira, no es que es imposible, pero es muy difícil llevar a cabo un proyecto musical, sobre todo en el rock y productos independientes, hacer todo a pulmón. Nosotros estuvimos grabando en Córdoba, bueno, y acá, que tenemos esa posibilidad, pero bueno, así como nosotros también hay gente que le cuesta mucho, a muchas bandas le cuesta, más hay bandas que están desapareciendo. Pero bueno, siempre se puede seguir, aunque sea remando, viste, siempre estamos. El artista vive de los aplausos, el espaldarazo cuando vienen, es justamente para eso, ¿no? Para cargar pila y para seguir remándola. Sí, obviamente, así que bueno, invitamos a todos que vengan. Los que no han visto saben que le metemos pilas y bueno, y a los que no, ya saben dónde es, acá en el bar. Tocamos nosotros y también va a estar poniendo música con vinilos, el Leo Lozano, que si no es el mejor DJ de acá, de Arroyito y la zona, está pegando el palo. Él pone música electrónica, pero todo con vinilos, tiene un set muy, muy copado. Y bueno, para la gente de Estándar, un poquito de paciencia, que se está laburando en el material, en la grabación, y pronto en la calle. Sí, como decíamos recién, viste, que es todo pulmón, todo cuesta. Pero bueno, estamos ahí con Julián Rey, que es el que nos ayuda, ya estamos mezclando un par de temas, ya está todo producido, avanzado, y bueno, es cuestión nomás de tiempo y sentarse a terminar, así que yo calculo que a medio de año ya está todo listo.